El Centro de Tecnologías Agroindustriales del SENA Cartago se ha convertido poco a poco en uno de los centros de formación de la entidad más importantes dentro de los 10 centros que ofrecen formación a nivel auxiliar, operario, técnico, tecnológico, complementaria y de especialización en las diferentes áreas que requiere la industria y el comercio de la región. Así lo señaló el director regional de la entidad para el Valle del Cauca, al destacar el liderazgo de sus actuales directivos y la calidad de la educación que allí se imparte. Creemos que Cartago tiene una importancia muy grande y que bajo el liderazgo de Gerardo Castro lo ha venido haciendo de forma excelente. De hecho, lo tuvimos como director regional encargado por más de 2 meses y adicionalmente recordemos que aquí también en Cartago hicimos un evento internacional como lo fue SENASOF, que fue todo un éxito para la economía de Cartago y para realmente sacar el nombre del SENA adelante con multinacionales que vinieron a aprender del desarrollo de software que hacemos desde Cartago para Colombia y para el mundo. De acuerdo con el director regional, el CTA de Cartago ha tenido tanto crecimiento que ya se ha quedado corto para atender toda la demanda que hay en la región, por lo que se contempla la posibilidad de ampliar sus instalaciones. Estamos incursionando en los diferentes municipios del norte del Valle con el CTA, con el centro de Cartago, y ya no nos damos abasto. La infraestructura se nos quedó pequeña, pero también tenemos que ser realistas frente a la situación económica que tiene hoy en día el SENA. Y por ello, con mucha prudencia, con mucha paciencia, pero también con mucha persistencia, estamos mirando cómo logramos proyectar aún más la formación del SENA en el norte del Valle del Cauca con pilar en Cartago. Puedo decir también que nuestra influencia abarca gran parte de algunos municipios de Risaralda, como es el mismo Pereira, en donde nuestros aprendices vienen haciendo su etapa práctica y ocupando cargos laborales en diferentes industrias y empresas de Pereira. Una muestra de la alta formación que se da en el CTA de Cartago son los triunfos obtenidos a nivel nacional por los aprendices, lo que los ha llevado a representar al país en diferentes eventos de carácter internacional. Yo le he pedido a estas personas aprendices que tienen la posibilidad e instructores de ir a representarnos no al SENA del Valle del Cauca, sino al SENA a nivel nacional en el concierto internacional para que traigan esas buenas prácticas, buenos aprendizajes y los van a irradiar en los demás aprendices y en los demás instructores. No son 2 veces, son muchas veces en las cuales aprendices de Cartago han representado a Colombia en diferentes eventos. Hace algunos años, en todo lo que fue con aplicaciones en dispositivos móviles, fue un aprendiz de Cartago con uno del Cauca los que representaron a Colombia en un evento que se hizo en Brasil, un evento internacional de World Skill. El SENA es en definitiva una gran oportunidad para que los jóvenes se preparen para un mejor futuro. Actos como estos nos dicen que realmente las potencialidades que se tienen con aprendices desde Cartago son muy grandes y nos sentimos muy orgullosos de poder estar liderando estas acciones desde el SENA en el Valle del Cauca.